Hola, hola amigos, nuevo aquí. Se me está colgando mucho el internet, espero que podamos realizar el trabajo. Como les decía, hace una semana eh, hemos hecho esta linda brujita y lo que nos faltaba concluir era con, la, con lo que es la calabaza. Toda la semana me han estado escribiendo para que les explique cómo es la calabaza es súper sencilla y ahora quiero re realizar la calabaza para eh, para que tengan una idea clara de, de cómo hemos armado ya miren la hemos armado en una esfera en una esfera hueca ¿ya? Entonces, lo que vamos a realizar hoy día es la calabacita, ya que eh, el en vivo de la de la brujita está en nuestra página y también van a poderla encontrar en la página de Taller Lee. Muy buenas noches, yo soy Wendy Borda para las personas que no me conocen y espero que les les guste el proyecto que hemos realizado. Este proyecto de la brujita la hemos realizado la anterior semana ya. Desde la página Taller Lee. También van a poder encontrar el en vivo en mi página Arte y Encanto. Ya, ahora lo que vamos a realizar es la calabacita. La calabacita. Es un trabajo sencillito que lo vamos a poder realizar bastante rápido, espero. <laughs> ¿Cómo están, chicas? Miren, a ver, vamos a empezar a leerles un poquito. Susi, ¿cómo estás? Mayra Mejía, qué bueno que estés aquí. Elvita. Eh, el molde del cabello. Ah, sí, chicas, el molde del cabello no está incluido en, dentro de los moldes, seguramente ya, ya lo han visto, pero les he, en el en vivo les he explicado cómo tienen que cortarlo. Hola Noemí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, espero que me escuchen bien, me vean bien. Por favor, avísenme si hay alguna falla. Eh, el internet está pésimo por mi zona, así que necesitaría alguna confirmación de que todo está saliendo bien avísenme por favor buenas noches estud parra cómo estás ángela flores saludos hasta potosí angelita a ver quién más nos escribe Pati, se ve muy pixelado. Sí, Paticita, te cuento que no he podido conectarme con mucha facilidad, por eso he demorado bastante en conectarme. Eh, ya estaba eh, queriendo desanimarme de conectarme porque la señal está terrible por mi zona, no hay muy buena señal. Así que esperemos que el internet nos dé bastante bien para poder acabar el proyecto. Hermosa, segunda clase en vivo desde México, Mía Cervantes. Sí, vamos a tratar de terminar. No quiero dejarles pendientes con lo que es la calabacita de la bruja. Eh, durante toda la semana, como les decía, me han estado preguntando. Es súper sencilla, súper sencilla, pero quiero que vean la, la elaboración de la calabacita para que no tengan ninguna duda. A ver, vamos a ver quién más nos escribe. Susi, Helen de la Fuente, gracias por acompañarnos. Mariana y John Wendy, buenas noches. La transmisión está bien. Dice, gracias, Mariana. Noemí, sí, está muy bien la transmisión. Dice, gracias, Noemí. Elba, se la ve muy bien, profe. Gracias. Gracias, chicas. Entonces aprovecharemos el tiempo. No me quiero demorar mucho, no las quiero cansar mucho. Así que vamos a hacerlo rapidito, rapidito todo lo que es la calabaza para después hacer un sorteito eh, para las personas de mi grupo de whatsapp que están presentes el sorteo lo vamos a hacer al final de la transmisión eh, es un sorteito para las que no, no saben es un sorteito de un reto que he enviado a mi grupo de whatsapp ustedes saben que hace un tiempo hemos hecho un un en vivo de un muñequito de nieve que está dentro de una cajita roja no es cierto eh, este que está aquí atrás ahorita les voy a mostrar bueno ahí les voy a mostrar miren ese que está ahí encima de mi cabeza <laughs> ese 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 lo he lanzado como reto así que las personas que han logrado terminar ese reto en los días que les he, les he propuesto entonces ellas van a entrar a un sorteo así bien pequeñito bien cortito ya entonces eso lo hacemos al final vamos a empezar con lo que es la calabacita. A ver, se ve muy bien, dice Ángela Flores. Y la secretaria, la secretaria está estudiando para su examen. <laughs> Estud Parra, está, está estudiando la secretaria, ella no va a estar acá hoy día. Pero vamos a tener otra persona que nos ayuda. sí, sí, sí. Ingrid, Giovanna Carvajal, buenas noches, mamita. María Bovarín, buenas noches. Gracias, doña María. Gracias por enseñar tantas maravillas. Dice mil gracias, doña María. Muchas gracias. Bueno, entonces empezaremos con la calabaza. Bueno, les estaba explicando. La calabaza la vamos a sacar a partir de una esfera de plastoformo. La esfera de plastoformo no es sólida, es hueca, ¿ya? Entonces la, la voy a, se las voy a enseñar bien. ¿Cómo vamos a realizar? Bueno. Voy a acercar un poquito la cámara. Ahí. Y la voy a acomodar. Ahí, chicas, ven bien. No está oscuro. Avísenme si está oscuro. Ah, Valentina, ¿cómo estás? De Camargo. Saludos, Valentina. Saludos, eh, Peque. A ver, no leí eh, Peque de Espinosa, sí. Saludos, mamita. Bueno, lo que les decía, la calabacita la vamos a, a realizar. Ahí, ahí creo que está mejor. A partir de una esfera de, de plastoformo. Esta esfera les voy a medir el contorno de, de mi esfera. Esta esfera mide 50 centímetros, 49, casi 50 centímetros. ¿Ya? Ahí tienen, miren. 50 centímetros de contorno. ¿Ya? La esferita, como les decía, es hueca. Entonces eso nos da la facilidad de poner nuestras luces ahí adentro. Esta, para, para Bolivia, esta es una esfera, a ver, nosotros medimos así la esfera y de acuerdo a eso nos da el, el, el número de la esfera que usamos. Esta es la esfera número 16, ¿ya? Miren, es la esfera número 16 para, para Bolivia. ¿Ya? Y para el exterior, la esfera es la número eh, 49, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a... Ya. Lo que voy a hacer primero es calcular la mitad de la esfera. ¿Ya? Vamos a medir de esquina a esquina y mide. 25 centímetros ya 25 entonces al 12 y medio le voy a hacer una línea ya y esa va a ser mi la mitad de mi esfera ya ahí estamos rectos ya ahí va a ser voy a empezar a hacer los dibujos tanto de la ubicación de la nariz los ojos y la boquita ya entonces de, de esta línea que hemos sacado de la mitad de la esfera, voy a subir un centímetro y le voy a hacer un triángulo pequeñito, ya. A partir de este triángulo que tengo, voy a medir dos centímetros a cada lado. Mi triángulo mide dos centímetros, dos a cada lado, entonces tendría eh, el espacio de seis centímetros entre ojo y ojo, ya. Entonces aquí lo voy a ubicar mi ojito allí aquí también el otro yo me he sacado un moldecito que estos se los voy a pasar también para hacer para dibujar mi ojito listo le he dibujado de un lado y le voy a dibujar también del otro ya tratando de que más o menos estén parejos los ojitos Clara Patricia García te mandé un lindo proyecto. Gracias, Clara. Está, Rueta también dice: Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Anelita. Griselda Silve dice, buenas noches, profe. ¿Qué número de esfera es? Es la número 16. Como les iba diciendo, es la número 16. Ya, entonces, para la boca también me he sacado otro moldecito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la boca? Eh, como tenemos la ubicación de los ojos, aquí de aquí voy a bajar una línea recta y de este otro lado también voy a bajar una línea recta, entonces voy a ubicar mi boquita a un, un centímetro abajo de la línea que he dibujado. ¿Ya? Un centímetro abajo. Y lo voy a centrar. Porque aquí de la línea que he bajado de los ojos, me sobra un centímetro aquí y me sobra otro centímetro aquí. ¿Ya? Entonces eso voy a centrar mi boquita y la voy a dibujar. ¿Ya? Yo se los he sacado este molde justamente para hacer esta segunda calabaza porque esa la he hecho a la, al ojo nomás. ¿Ya? Pero uno, para facilitarme yo, y yo y que salga igualito, eh, les he sacado este moldecito y también para ustedes, para que no sea... Eh, para que no tengan dificultad dificultad al dibujarlo, ¿no es cierto? Listo, ya tenemos ahí dibujada toda nuestra carita, ¿no es cierto? Ya, lo que vamos a hacer es ingresar con un estilete ahí me voy a apoyar. no está oscura la pantalla. está bien. ahí. aquí la veo bien oscura. ya voy a ingresar. especialmente en los cortes rectos. ya voy a primero ingresar a los cortes rectos. ahí. ahí. ¿Cómo están chicas, alguien ha logrado hacer la brujita o no la han logrado hacer? A ver, coméntenme. Ya, miren, he ido cortando de a poco y voy a hacer los mismos cortes en la parte de abajo de la esfera. Listo, ahora voy a hacer los cortes más, más pequeñitos, más cortos de los dientes, por ejemplo. Ahí. Y a este otro lado. A ver, vamos a ver si así sale. Hola Galdina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí presente en nuestro en vivo. Si buscas en mi página, un poquito más abajo vas a encontrar el en vivo de la brujita. La brujita la realizamos eh, hace una semanita, así que ahí la vas a poder encontrar. Ahí está. Tanto la brujita como los moldes también ya están colgados en mi página. Ah, qué bueno, Jacqueline, qué bueno. Me muestras nicole, cuando termines. Vaya, empiezo hoy a hacer la <laughs> Qué bueno, nicole. Ya, miren, ahí tenemos los dientes. ¿Listo? Ángela flores. dice que ya les empecé a estar revisando. Ah, qué bueno, Ángela, qué bueno. Rosario Escalante te manda. Buenas noches, maestra. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Compartan, chicas, no se olviden de compartir. Ayúdennos a, a nosotros, nos ayudan bastante compartiendo los proyectos o compartiendo los en vivos también. Ya, ay, perdón, me salí de la cama Ahí está. Miren, miren, uno de los ojitos también ya está listo. Ahora voy por el, por cortar el segundo, ya. Aquí voy a apoyarme. Siempre van a buscar un lugar firme donde apoyarse para que no se vayan a lastimar con el estilete. Hola, ¿cómo estás Regina? Ya, ya, ya. Ahora sí. Sí, hace rato me salí de la cámara. A ver. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces ya tenemos casi listo nuestro segundo ojito. Y vamos a cortar la nariz. De la misma forma. Tratando de que no se lastime el, la esfera. Listo. Y lo voy a lanzar hacia adentro. Es más fácil. Ahí miren. Ya está listo, ¿verdad? Si gustan, pueden un poquito eh, lijarlo el plastoformo. Para que no esté muy áspero. Para que se afine un poco, ¿ya? Esta esfera que estoy usando es de alta densidad, es dura, es esfera dura, ¿ya? Entonces me da la facilidad de poder lijar y manipular bastante, porque si fuera una esfera suave, no podríamos hacer. hacer Listo, miren, ya está un poquito más fino, ¿no es cierto? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar un poco aquí de la parte de arriba. Poco va a ser, no va a ser mucho, solo para que se vea un poquito más plano. Listo. Entonces en la parte de abajo voy a hacer lo mismo justamente para que haga eso, para que se asiente en la mesa y no se vaya de un lado a otro. Lo que sí me voy a ubicar bien es hacer el corte bien al centro, ¿ya? más lo voy a afinar el corte y listo listo miren entonces lo que voy a conseguir es que mi mi, eh, mi calabacita se siente bastante bien y no se mueva y no tenga el problema de que se esté así eh, moviendo ni Zigzagando en la mesa, ya entonces está así firme. Lo que voy a hacer un poquito es eh, quitarle las asperezas, lo voy a limar bien y lo voy a afinar lo mejor posible, cosa de que ya nos ayude a termoformar. Listo, ya tenemos nuestra calabaza casi lista. Lo que vamos a hacer ahora es a ver, ya ahí creo que está más clarito. Ya lo que voy a hacer ahora es termoformar. Ya voy a termoformar dos piezas tanto atrás como adelante. Con color naranja, solamente voy a sacar los restos de aquí, ya listo. Entonces, voy a termoformar. Mauge Velázquez te dice, uy, está de terror de calabaza, <laughs> Sí, Mauge. Está. Es un buen complemento para la brujita. No es cierto es un buen complemento para la brujita así que si pueden hacerla háganla porque se ve bonita la brujita sobre sobre su calabaza hola Griselda cómo estás ya voy a desocupar un poquito mi mesa para que tengamos espacio para trabajar. Lo que voy a hacer ahora, bueno, vamos a termoformar una goma. Esta goma Eva yo la he, la he cortado, una goma grande, una goma, una lámina grande de 60 por 50 la he dividido en cuatro. Entonces dos de las partes son estas. Ya es una goma, una pieza grandecita, no es muy pequeña, así para que se pueda termoformar con facilidad. Como yo acá trabajo sola, entonces solita tengo que termoformarla. Entonces, cuanto más grande sea la pieza, cuando termoformas sola, es mucho mejor. Ángela Flores dijo que mandó un mensajito de alguna duda que tenía. Después, A ver, de respuesta, puedes responder. Pero si, puede mandar su pregunta, si por nos Si nos puedes mandar otra vez tu pregunta, Ángela, por favor, porque hace rato no, no vimos cuál fue la pregunta. Ahora sí estamos atentos, leyendo todas, todos los mensajes. Karen Lugo, te mando saludos. Hola, Karencita, ¿cómo estás? Gracias, Noemí, Muchas gracias. La vamos a pegar así bien firme, bien firme. Susy Helen de la Fuente pregunta, ¿dónde puede conseguir la esfera de ese tamaño? La esfera la tengo, mamita, en la tienda. La puedes conseguir en la tienda. Tengo este tamaño y tam también tengo más grandes, eh, con lo que vamos a hacer proyectos navideños, también esferas navideñas vamos a hacer con la más grande, la número 22. Y esta es la número 16, como habíamos dicho, ¿no ve? Ya, entonces bien tesadito lo vamos a ir pegando por todo alrededor. A ver, dice Stuparra. Gracias por enseñarnos, mis. No de nada, chicas. Ustedes saben que para mí el enseñar es un gusto. A ver. Ya, ya vamos pegando por todo alrededor. Vamos a jalar lo más posible para que no queden pliegues al centro ni arrugados. ¿sí? Claudia Medina pregunta: ¿dónde es la dirección de la tienda? La, la tienda? la tienda se encuentra en la ciudad de La Paz, en la avenida 6 de agosto, esquina Guachalla. Estamos en la misma cuadra del cine 6 de agosto. Si tú conoces el cine 6 de agosto, estamos en la misma cuadra. Es la galería Postel, local número 9. Pregunta, ¿dónde está la niña? ¿Y el de ah, mi hija está estudiando mañana tiene examen y el demonio de Tasmania no 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 lo quiero no la quiero ni traer al de a la demonia esa no la quiero de, ni traer porque me hace estragos aquí en el taller come come todo lo que encuentra en el piso es parece una aspiradora chicas Come papel, come goma, ¿eh? todo, todo quiere comerse, hasta mis trabajos quiere comerse, por eso es que casi no la traigo. <laughs> la Karim Morales pregunta si puedes hacer envíos a Cochabamba. Claro, hago envíos a todos los departamentos, chicas, de todo lo que es material. Ahora si gustas también te puedo agregar a mi grupo de WhatsApp. Tengo un grupo de WhatsApp donde ahí les muestro todos los materiales que van llegando poco a poco a la tienda. Aquí voy a reforzar un poquito. Y aquí me falta pegar. Ángela ah, Flores dice que te mandó el mensaje a tu WhatsApp. Ay, ya, 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 voy a revisar chicas, no he tenido tiempo esta tarde, no he revisado todos los mensajes que me ha llegado esta tarde, así que voy a revisarlos, Angelita. A Estud Parra dice que le fascinan tus proyectos. Ay, mil gracias, Estud. Tú eres de Santa Cruz, ¿verdad? Ya, chicas. Ya. Florentina Lidia pregunta, ¿cómo consigo los moldes? Los moldes, los moldes de, de la brujita ya están colgados en mi página, porque ese es un proyecto que lo hicimos la anterior semana en un en vivo en la página de Tallerly, pero también aquí en mi página lo pueden encontrar y los moldes también ya están colgados ahí en mi página. Ya ustedes pues, si pueden buscar un poquito más abajo de este en vivo, los van a encontrar con mucha facilidad porque no hace muchos días lo he colgado. Estud Parra dice que es de Venezuela, pero actualmente está en Ecuador y te manda saludos. Ah, qué lindo Estud, qué lindo, qué lindo, muchos saludos también para ti. Pensé que eras de por acá de Bolivia. También te vi en el en vivo de la brujita, por eso pensé eso. Listo, ya está totalmente forrado chicas. Y ahora voy a forrar la parte de atrás. Ya, lo que no quiero es que se me unan las dos piezas, quiero que estén así por separadas porque todavía nos falta rellenar con luces y todo. Ya, listo. A ver, ¿quién más está presente? Muy lindo, dice María Carolina Ortega. Gracias, María. Muchas gracias. Mabel Burgoa, ¿cómo estás, Mabel? Miren chicas cómo yo pego todo el exceso, yo lo doblo para atrás para que no se me sobreponga, ¿ya? Hay veces que algunas alumnas me dicen, ¿cómo te sale tan rectita la, la línea de, de, de la unión? Es por eso, porque yo pongo el pegamento y lo doblo así para que no se sobreponga, ¿ya? No, no lo pego así de esta forma, ¿ya? Siempre lo doblo. Y eso les va a servir mucho cuando armen cabecitas especialmente, ya que cuando armamos cabezas lo que más deseamos es que no nos salga ninguna, ningún pliegue y tampoco se nos note el pegado que estamos haciendo. En esto no tenemos mucho problema ya que eh, de todos modos va a ir cubierto o con las hojas o el costado en realidad no se ve mucho. Pero siempre es bueno tener una buena presentación de nuestros proyectos, ¿no es cierto? Michelle Isabel Collaguazo te manda saludos desde Ecuador. Hola Michelle, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí con nosotros. Griselda Silva, muy lindo el trabajo, con todo lo que usted hace. <laughs> gracias Griselda, muchas gracias. Chicas, comentarles, acabo de acordarme, el día domingo... El día domingo a mediodía, a las doce del mediodía, hora Bolivia, a la una de la tarde, hora ay no, me estoy equivocando, a las doce del mediodía, hora Perú y una de la tarde, eh, hora Bolivia, me voy a presentar en la página artística oficial, a ver si me acompañan, por favor, me encantaría que me acompañen. Voy a estar realizando un proyecto navideño. Hasta ahorita no sé qué proyecto va a ser, pero es seguro que les va a gustar, chicas. <laughs> voy a hacer algo bonito para ustedes, ¿ya? Algo bonito voy a hacer para que puedan realizarlo, para sus casas, para que puedan decorar esta Navidad. Esta Navidad, ustedes saben que se vienen con todo. Tenemos que hacer muchos proyectos para decorar la casa, para pasar un buen momento en familia y además que para algunas personas que se dedican a esto que puedan venderlo también para que puedan comercializarlo, ¿ya? Entonces, lo que quiero buscar es algo bonito que no sea muy complicado para que puedan realizarlo ustedes. Y que no les demore mucho tiempo el hacerlo, ¿ya? Así para que que les rinda bien su tiempo, su trabajo, todo su material y todo. Así que no se olviden de acompañarme el día domingo. A la una de la tarde, hora Bolivia. Voy a estar en la página artística oficial haciendo un proyectito navideño, ¿ya? Pati Paz te manda un abrazo. Karen Lugo dice felicidades, profe, la seguí. Gracias. Que dices, profe, ahí <laughs> Gracias, Gracias, flores también estará acompañándote. Qué bueno, gracias Ángela, muchas gracias, gracias a todas ustedes. Ustedes saben que, que nosotros nos debemos a ustedes y, y también el agradecimiento que nosotros tenemos para con ustedes es hacer unos proyectos bonitos que les sirvan y les gusten mucho, ¿no? Porque sin ustedes tampoco estaríamos aquí nosotros, ¿no es cierto? Ya, a ver, voy a buscar mi tijerita de, mmm, de precisión que no sé dónde está. No sé dónde lo puse. Bueno, ahorita la voy a encontrar. Lo que puedo hacer mientras tanto es ir cortando para saber la ubicación. Ya, y ya luego con una tijerita de más precisión vamos a vamos a afinar un poquito el corte ya esto es fácil cortar chicas ya que eh, nosotros ya hemos cortado nuestra nuestro plastoformo no es cierto con la forma que debe tener entonces lo único que voy a hacer es calar para que tenga la forma. Ya. Ay, perdón. Ya, entonces no es nada difícil esto. Solamente tengo que seguir el, el corte que hemos hecho con el estilete, nada más. ¿Saben con qué también pueden hacer? Y yo me estaba imaginando con qué pueden hacer si es que no tienen la esfera. Ustedes saben que siempre en mis moldes siempre les doy la opción de, de, de usar termoformas y las que no tienen termoformas, yo siempre se los pongo un molde adicional para que ustedes puedan, puedan realizar el proyecto, ¿no? Porque no siempre todos tenemos las mismas termoformas con las que una cuenta yo por el hecho de que me dedico a esto de lo que es la goma eva yo tengo varias termoformas pero yo no puedo pensar que ustedes tengan todas las termoformas que yo vaya a tener no entonces siempre en mis moldes ustedes van a encontrar una hojita adicional al final donde dice si no tienes termoformas usa este molde entonces les pongo los moldes de los bracitos de no sé de de, de cualquier otro de unas flores que haya usado de cualquier Um, de cualquier moldecito que yo haya usado, uno, un termoformador que haya usado, ¿no es cierto? Entonces siempre les voy poniendo. Entonces, yo me estaba preguntando, pero ¿con qué pueden hacer las chicas si es que no tienen esta esfera hueca? Porque no es fácil encontrar en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo alguna vez hice algunos proyectos con, con, con pelotitas de, de plástico. Ya les voy a mostrar, para este año voy a volver a sacar unas, unas, unos proyectitos que tenía que les ha gustado mucho porque eran tan fáciles de realizar. Y no sé si alguien se acuerda, alguna de las alumnas se acuerda que, que haya sido mi alumna desde hace añitos. Eh, yo hacía unas cabecitas con pelotitas de plástico. Y las cabecitas las cortábamos y en la parte de la cabeza entraba una botellita pequeña. Eh, no sé si hay al, alguna que haya hecho ese proyectito. Que en la cabecita le poníamos esas botellitas pequeñitas de whisky, de Singani, de, de Casa Real, así varios, varios, eh, varias botellitas así pequeñitas son las de colección, las que regalan en, en los aer, eh, en, en los aviones, incluso no es cierto para servir una copita, Esas eran. Entonces les poníamos a la, a las cabecitas. Esas botellitas y eran bonitas las cabecitas y las hacíamos con esferitas, eh, eh, con pelotitas de plástico, ¿no? Entonces yo me estaba imaginando que también las pueden hacer así. Eh, una pelotita de plástico, ustedes la, la forran y le cortan todas las, las piecitas, ¿no? Entonces tienen ahí, ahí tienen una opción de, de cómo pueden reemplazar esta, esta es, eh, esferita de, de plastoforma para las que no puedan conseguir estas esferas huecas. Ya. Entonces ya tengo aquí. Lo voy a pegar un poquito para que no se me mueva. Y listo. ahí en donde están esos bolígrafos una tijerita pequeña morada o tal vez ahí adelante o oh, mi tijera roja no sé por ahí quizá está Ya, chicas miren ya está casi listo no es cierto la nariz nomás nos va a faltar y lo que vamos a hacer es empezar a sombrear lo vamos a sombrear rapidito cosa de que no demoremos mucho voy a usar pintura roja voy a usar esta pintura color pu amarillo pu y voy a usar pintura café. Con esos tres tonos le voy a dar un poco de color a mi calabaza. Listo. Aquí, ya. Entonces con esos tres colores voy a darle un poco de, de sombra y luces a mi calabacita. Voy a usar un pincelito de cerda dura. Ya. Un pincelito de cerda dura para poder sombrear con facilidad. Demi Obando pregunta si colocarás la cara de la cabecita en los muebles. Sí, ahora se los voy a los voy a colocar sí los, lo que puedo hacérselo es para los moldes de la calabaza les voy a eh, dibujar el ojito que ya tengo moldecito la boca también que ya tengo moldecito entonces así ustedes eh, lo pueden pueden hacer también la calabacita y también les voy a poner las medidas de las de las esferas ya entonces les voy a dejar todo eso para que puedan realizarlo ya. Ahora lo que voy a hacer es dividir en cuatro partes. Aquí va una, aquí va dos, aquí tres y aquí cuatro. Entonces voy a hacerle unas líneas al ojo, nomás, así con el sombreado que tengo. Adelie Laguna dice qué bonito está quedando el Gracias, Arelí. Muchas gracias. Es bien facilita esta calabaza. Así que en un ratito la acabamos. Ya un poquito de, de pintura roja, vamos a darle un poco de color y aquí vamos a hacer dos líneas más: aquí una y aquí otra, listo. Miren ahí, y en la parte de atrás vamos a hacer exactamente lo mismo y Voy a hacer una, dos, y aquí voy a hacer otra línea y por aquí otra. Listo, ya. Entonces, como no quiero que se quede así tan roja, 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 no nada más, le voy a poner. Un poco de color, ¿cómo voy a hacer eso? No voy a limpiar mi pincel. Cuando ustedes quieran mezclar colores, nunca limpien sus pinceles. Lo que voy a hacer es sobre el rojo que tengo, le voy a poner un poco de café y voy a seguir sombreando. Entonces, mi, mi, mi pintura me va a quedar eh, de. de un poco matizada, ¿no es cierto? Con los dos tonos que estoy manejando. Entonces. María Camacho pregunta si puede compartir el video. Claro que sí, pueden compartir. Más bien, gracias y si comparten. Compartan el video para que más personas nos estén mirando. Ah, miren, ahorita somos 94 personas que están viendo el, el en vivo. Podemos ser más. Galdines Romero pregunta si se puede hacer con una bola que no sea web Podrías hacerlo, pero si quieres que tenga luces por dentro, porque esta que yo tengo tiene luces, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver. Ya, miren, la que yo tengo tiene luces, ¿no? Entonces, lo que tú podrías hacer, quizá, si es que no es hueca la esfera, entonces tendrías que pintar todo eso o trabajarla en relieve ya así hacerle cortecitos dentro de la esfera cosa de que te dé la, la forma de la formita de, de, de los ojos para que tengas la forma del tanto de los ojos como de la boquita no es cierto para que tengas todas las formas tendrías que hacerle un trabajar un poquito en relieve para que no se vea muy plana y además Podrías incrustar incluso las luces, tendrías que incrustarlas, tal vez para que tenga, para que tenga un poquito de color. ¿Mm? Ara León te manda muchos saludos y dice que lindo proyecto. Hola Ara Cara León, Lugo ¿cómo estás? ¿Qué tipo de pincel utilizas? En este momento yo estoy usando un pincel de cerda dura, un pincel de cerda dura porque lo que quiero es sombrear la pieza. Estoy sombreando. Con pincel seco. Entonces, cuando tú usas pincel seco, es decir, con la pintura y la descargas totalmente. Eso se llama pincel seco. Entonces siempre necesitamos un pincel de cerda dura. Ya, miren. Guadalupe, ya nos, te mando saludos desde Camargo. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Lo voy a sombrear por alrededor de mis. De los ojos, de la nariz y también de la boquita. Voy a cortar un poquito más este porque me está quedando suelto. Ya. Aquí también le voy a poner un poquito de sombra a lo que es la boca. Pueden usar el tono café o el tono rojo. Voy a cortar mejor. Como el ponceador, sí, parecido al ponceador. Es el pincel de cerda dura. El ponceador es redondo. Y este es plano. ¿Mm? Pero puedes usar igual el ponceador. Saben, chicas, yo nunca me hago muchos problemas por los pinceles. Yo uso el que tengo a la mano. No, no soy como otras personas. No, para sombrear tienen que usar este. Pero no, con todo se puede hacer, se puede trabajar. Pero obviamente, si dispones de, de material. Por supuesto que puedes usar el específico, ¿no es cierto? Pero yo la verdad no me hago muchos problemas. Sí, sí. Incluso yo sombreo con el pincel angular. Me gusta cómo sale el sombreado con el pincel angular, especialmente en colores claros. Sale muy bonito el sombreado con pincel seco, pero con el pincel angular, ¿no? Entonces no, no, no me hago problema por cuál usar. Valeria Camacho, que se, se Gracias se Valeria. Que me, me encanta la con Gracias, miren, ahí va quedando. Entonces ya tenemos parte de la calabacita. Le voy a aumentar para que no sea muy muy plano. Le voy a aumentar un poquito de rojo para que tenga más impacto al tiempo de mirarla. Le voy a hacer como ojeras. Ya aquí también es bueno ir combinando y especialmente en esta calabaza, ¿no? Que, que necesitamos que tenga bastante color. No nos hacemos mucho problema de ponerle bastante colorcito. Ya, miren, acentuado un poquito el tono, ¿no es cierto? Listo, está bonito. Me gusta ahí como que Listo. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es eh, voy a acomodar las luces. Ya les voy a indicar cómo acomodar, porque después que pintemos estos ojos no vamos a poder mucho manipularlo, ya que va a estar va a demorar mucho en secar. Entonces lo que primero quiero hacer, voy a cerrar mis pinturas. Lo que primero quiero hacer es pirograbar. Ya. Voy a encender un ratito el pirograbador y mientras vaya calentando voy a cerrar mis pinturas para no hacer un desastre por aquí listo chicas como les parece cómo va quedando nuestra calabacita ángela flores ¿sí? dice está quedando hermoso <laughs> si sí, está quedando bonito no ángela Ya, entonces les voy a indicar cómo, cómo vamos a, a ingresar los, las luces. Pero antes, aprovechando que tiene que calentar el pirograbador, ¿qué tal si pintamos un ratito las hojitas de, las, de la calabaza? Y eso lo vamos a hacer. mis toallitas húmedas vamos a utilizar unas toallitas húmedas ya vamos a usar unas toallitas húmedas para poder pintar las hojitas las hojitas las vamos a sacar con un termoformador. Miren, este termoformador. Ya en alguna ocasión yo ya he usado este termoformador, ya están en unos moldes. Pero se los voy a volver a poner ahora junto con la calabacita, ¿ya? Les voy a poner la forma por si no tienen este mismo termoformador. Ustedes cortan la forma y le pueden poner cualquier nervadura que tengan, nervadura de rosa o de cualquier otra hojita que tengan, ¿ya? No hay ningún problema por eso. Entonces, ustedes la, lo termoforman con esto y sacan tres hojitas. Lo que vamos a hacer... Es usar este esta toallita húmeda y vamos a tomar un poquito de pintura roja y vamos a frotar aquí en todos los bordes. Ya ustedes saben que no me complico mucho pintando las hojas, son bien fáciles de pintar. Le vamos a hacer un poquito de rojo al costado. Listo. Si frotamos bien el rojo sobre el verde, se vuelve como un tono café, como una hoja seca, así. Ya no se queda tono rojo, rojo. Entonces lo que tienen que hacer es frotar biencito y miren, parece café, ¿no es cierto? Y listo. Ya tenemos nuestras hojitas. Ya chicas a ver la pintura le da mucho realce al trabajo dice Dani obando sí Dani uh, le da bastante realce al trabajo. Carolina Romero te pregunta dónde puedo ver el primer video ¿Me decir por favor? Aquí en mi página estás en mi página Arte y Encanto ¿no es cierto? Entonces bajas un poquito este en vivo y unos dos en vivos creo que bajas y ahí vas a poder encontrar el el en vivo de la Brujita. De todos modos, yo en la descripción de este video se los voy a pegar el enlace del, del en vivo de la brujita para que no tengan que buscarlo, ya para que puedas verlo con facilidad. Pero está ahí en mi página baja un poquito a este video y lo vas a poder encontrar con mucha facilidad, ya que en la anterior semana nomás hemos hecho el en vivo. Y hace unos dos, tres días he colgado los moldes. Miren, ahora le voy a poner un poco de amarillo, ¿ya? Entonces, amarillito para que le dé un poco de iluminación. Ahí. Y listo. Y eso es todo lo que va a tener la hojita, miren. Ahí, las tres. Lo que voy a hacer aquí es... Y me he olvidado, es darle un poco de iluminación con este amarillo. Ya que estamos usando este amarillo, vamos a darle. No se olviden que no laven el pincel. Mejor si se mezclan todos los colores. Así no son colores muy intensos y todos van a ir al tono. ¿Ya? Miren cómo cambia. Entonces... En esta calabaza más lo que más hace es un poquito la pintura, porque si lo dejan así nomás sin mucho color, entonces eh, no se va a ver nada agradable. Por ejemplo ahí miren la parte de atrás no se ve nada agradable, ¿no ve? Porque no le hemos trabajado nada. Entonces una vez que ya tiene todo el color, miren la parte de adelante, entonces ya realzar todos los colores, los tonos y todo. ¿No? Entonces rapidito lo voy a terminar de hacer la parte de atrás. Voy a combinar con un poquito de, de rojo. Entonces parece que le hubiéramos puesto hartos colores, ya que se van combinando, ¿no? Sale rojo, sale un rojo como un tono guindo, porque se combina el rojo con el café. Después sale un tono amarillo, sale un tono ladrillo. Luz pues Marina pregunta si la bolita con, es con hueco. Sí, es bolita hueca. Es bolita hueca. Aquí una vez que terminemos el en vivo puedes volverla volver a revisar el, este video ya que se va a quedar en mi página y puedes volver a verlo miren ¿Mm? entonces le vamos a poner un poquito más aquí adelante ya entonces con eso creo que hemos concluido nuestro trabajo de pintado. Lo que voy a hacer ahora es, eh, ¿qué queríamos hacer? Ah, sí, queríamos hacerle el huequito por donde va a entrar los cables del, de, la, de la luz. ¿ya? Y eso, ¿dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer aquí en la parte de atrás. A esta altura, a la mitad, no muy abajo, para que tenga facilidad de ingreso mi cablecito. Entonces, como esta es hueca y no lo hemos sellado con el pegado, bueno, la idea era no sellarlo. Ya, ahí está. No lo hemos sellado, ¿no es cierto? Aquí un poquito, pero eso, ya. Entonces, lo que voy a hacer es. Hacerle un pequeño orificio, tanto adelante como desde atrás, cosa de que el, el cable de la luz me pueda ingresar por ahí. Ya. Te manda muy buenas noches y un saludo. Hola, Angelita, ¿cómo estás? Saludos también para ti. Mirandina Romero pregunta si le podría decir qué día va a estar en auténtica. El día domingo, chicas. Eh, voy a estar en Artística Oficial, en la página Artística Oficial. El día domingo a la una de la tarde, hora Bolivia, a las 12 del mediodía, hora Perú. Ya no es cierto que allá es una hora antes. Entonces, vamos a estar a la a la una de la tarde, hora Bolivia, el día domingo. Este domingo, este domingo 16, ¿no es cierto? Este domingo vamos a estar. Miren, estas son las luces que le, que le he puesto a mi calabaza. Las luces eh, vienen eh, de 10 metros. Si ustedes pueden conseguir la de 7 metros, mucho mejor. Esta tiene 7 metros, ¿ya? Esta tiene 7 metros, esta cajita. Cajita de luces tiene 7 metros, son o son 100 foquitos LED, Ya entonces, mejor si consiguen la pequeñita, esta es la pequeñita, porque hay otra, otras que son de 10 metros, de 15 metros. Ya, esta es, tiene solo 7 metros. Entonces, voy a lo que voy a hacer es ingresar. Tengo que ingresar de a poco. Entonces, para eso hemos hecho el orificio de nuestra calabaza. Por ahí vamos a ingresar ya siempre busquen la puntita el extremo para que pueda ingresar entonces con calmita vayan ingresando todos los poquitos. Luz Marina pregunta si se pintarán los ojitos y la boca quedará en blanco. Sí sí se van a pintar lo que pasa es que quiero acomodar primero las luces ya que lo voy a cerrar y lo voy a le voy a empezar a poner sus hojas y todo entonces mientras nosotros pongamos las hojas Va, va a estar secando nuestros ojos porque si 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 pinto um, sin acomodarle las luces entonces se me van a manchar entonces ya ustedes saben cómo estamos acomodando vamos a pedir ayuda para que no los van a, vayan ingresando y ahora sí puedo ir pintando más bien los ojitos ya Ya, voy a sacar todos los excesos de, de plastoformo para que no nos perjudiquen. Y lo que vamos a usar es la pintura café. Ya no lo vamos a hacer negro porque es muy oscuro y además que el café va a combinar con todo el sombreado que le hemos hecho. Entonces con pinturita café. Ya, vamos a pintar todo el relieve del plastoformo. Todo el corte que hemos hecho, eso es lo que vamos a pintar. Tratando de que esté bien pintadito. Para que se vea bastante bien. Y tenga un acabado bonito. Ya, miren. Entonces ya se nota mucho más nuestro sombreado, ya tiene más, más sombra, ¿no es cierto? Más, se, se ve mucho mejor, miren, ¿no? Entonces ya se ve incluso más mala la calabaza. <laughs> ya que no pudimos lograr que se vea mala la bruja, vamos a lograr que se vea un poquito más tétrica la calabaza. Para hacerle juego. ¿Ustedes se acuerdan que... Que les dije en el en vivo de, de la brujita. Yo, yo, la verdad, quería hacer una bruja mala, así, una bruja que, que, que de miedo. Pero no, no me salió, chicas. <laughs> la hice la bruja más tierna, creo que podía haber hecho. No me salió. Y quise compensarle un poquito con la calabaza. <laughs> dije, ya, esa tiene que dar miedo, porque si no, mi bruja no, no, no da miedo. <laughs> así que por eso es que hice la calabaza espero que les parezca un bonito complemento para la bruja y puedan realizarla ya saben cómo les dije que podrían realizarla si es que no tienen la esfera así que espero ver algunas brujas y si es que logran hacerla etiquétenme para que podamos pueda observar sus brujitas A ver, patipas, dice la brujita es tiernita. Sí, es muy tierna mi bruja, no da miedo. A ver, les voy a mostrar mi bruja. Ahí está la bruja. <laughs> a ver, galdina, dice, se me ocurrió hacer una esfera con una niña navideña sentada como la brujita. Sí, muéstrame la galdina, a ver qué tal te sale. Porque está... Está bonita la idea, ¿no es cierto? Nosotros más que todo les lanzamos las ideas y ustedes ya pueden aplicarlas en lo que ustedes vean convenientes. Eso es lo bueno de que ustedes vean ideas nuevas, ¿no? Ustedes ya los pueden aplicar y si la haces una, una niña navideña con su esfera sería una muy bonita combinación. Y muy bonita aplicación de la idea de la brujita. Espero que te salga muy lindo si es que la logras hacer. pregunta, la bruja más tierna, no, <laughs> Sí, la bruja más tierna. <laughs> La bruja María, no pudo María, salir María. mala. Salió hermosa y tierna como su creadora. Ay, doña María, gracias. Angie, ¿te ¿qué tamaño es la esfera? La esfera es número 16. Esfera número 16. dicho te pregunta si el color de la goma Eva del cabello de la brujita tiene. Sí, sí, tengo. Tengo, Noemi. Si quieres, puedes pasar por el taller a comprarla. Mm -hmm. Te la voy a llevar a la tienda por si acaso. Erika Josué Dice, profe, buenas noches Está bien el proyecto Hola Erika, ¿cómo estás? Luz Marina, dice, está preciosa Mis, su brujita, así me gustan de tiernas <laughs> Sí, está muy tierna la bruja. Erika, saludos desde México. Disculpe, ¿ya publicó los moldes? De la bruja, sí, ya están publicados desde la anterior semana, mamita. Puedes eh, pasar eh, un, bojito, un poquito, puedes bajar a este en vivo y ahí vas a poder encontrar la, los moldes de, de la brujita. Ya, estoy limpiando Pero algunas manchitas Camacho, que me hice. Y 50, 16, ¿Qué bola podría ser? ¿Cómo? Y si, y si encuentro 16, ¿qué bola podría hacer? Mm, la, la esfera que estoy usando para la, la calabacita es la número 16, ¿ya? Si es que en tu país no se maneja por números de centímetros, la, la esfera, esta esfera tiene alrededor, eh, tiene todo el contorno. 49 centímetros. Ya todo el contorno mide 49 centímetros. Así que de cualquiera de las dos formas puedes buscarlo. O como les decía... Gracias Julieta. O como les decía, también pueden usar una pelotita de plástico. Ya. Entonces ya tenemos toda nuestra nuestra calabacita pintada. Miren, ya está toda pintadita y ahora sí vamos a poder ingresar los foquitos. Ya. listo miren ahí queda ahí está entonces lo que vamos a hacer es acomodar un poquito nuestro nuestras hojas las vamos a termoformar un poquito para que para que no estén tan rectitas ya entonces voy a calentar mi planchita Voy a esperar un ratito que caliente y voy a poder termoformar mis hojitas. Lo que voy a usar también es miren estas tiritas. Yo corté eh, de medio de menos de medio centímetro, unas tiritas de unos 20 centímetros de largo ya y los enrollé en lo pueden enrollar en un palito de. De, en un pincel, en, miren en este pincel, por ejemplo, agarran aquí todas las tiritas, son cinco tiritas, ¿ya? y lo enrollan así, y listo, le sale todo en un. Lo calientan a la plancha y le sale así todo enrolladitos, ya fácil de que puedan hacerlo. Las hojitas ya las tenemos pintadas, y lo que voy a hacer es calentar todo el borde solamente el contorno, ya nunca van a calentar la hoja así eh, a la plancha Adrián, no de forma y, plana. De gracias, gracias, gracias Dani Sanginés, te veo por acá. Ya, miren, he calentado solamente el borde y voy a jalar, así como si quisiera romper un papel, ahí, solamente eso. Y miren se ha formado ahí, ya no está tan plana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calentar la parte de arriba de mi hojita y voy a hacer exactamente lo mismo, así, este movimiento, como si quisiera romper un papel, ahí, ese movimiento, y lo mantengo ahí, ¿para qué? Para que salga así, ondeadito. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Mauje dice, uh, está hermoso con esas luces. Sí, está bien bonito. Está bien bonito. Ya, miren, ahí, así de facilito se hace. Ya, entonces voy a hacer eso mismo con todas mis hojitas. Ahí va secando nuestra calabacita. Ya chicas, entonces ya estamos a punto de acabar este proyectito y nos vamos a quedar unos 10 minutitos más para hacer un sorteo. Un sorteo como al principio les estaba comentando. El sorteo que voy a hacer en este momento es para las, para las amigas de, el, de mi grupo de WhatsApp, donde he lanzado un reto del muñequito de nieve. Les voy a mostrar. Ese muñequito de nieve, he lanzado un reto. Miren, este muñequito de nieve. Ya, hemos hecho también en un vivo, está en mi página para las personas que no lo han visto todavía. Ah, ahí está. Ese, ese. Ya, para las personas que no lo han visto, está en un envío, está el envío ahí en mi página, lo pueden buscar, pueden buscar los moldes también, están ahí colgaditos en mi página. Y ese es el, el reto es el que he lanzado en mi página, en mi grupo de WhatsApp para las, las que componen mi grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp, por si acaso, es solamente para las personas de Bolivia. No Plus porque. Pregunta eso. ¿Cómo se puede ingresar al grupo? Al grupo de WhatsApp. Sí, el grupo de WhatsApp solamente está hecho para personas que son de Bolivia, ya que ahí promociono todo lo que es el material que me llega. ¿Ya? Si tú eres de Bolivia, sí me puedes dejar eh, eh, tu teléfono y de qué ciudad eres para que te agregue al grupo. Ya, porque ahí más que todo promociono los materiales y esas cosas. Y he lanzado este, este reto y las personas que han, han concluido con el proyecto, entonces van a ser beneficiadas con un pequeño sorteito que voy a hacer hoy día. Ya van a ver tres ganadoras y las tres se van a llevar el mismo paquetito de premios que voy a mostrar ahora. No son gran cosa, no es, no es mucha cosa, pero por lo menos son materiales que les van a servir para hacer nuevos proyectos. Ya miren, ahí y ya Paola le puse. pregunta si el color del pelo de la brujita es de color blanco. No, no es blanco. Es un color hueso. En el catálogo de colores me parece que se llama hueso. Ya es un... Tampoco es color piel porque miren la diferencia del color piel con el cabello. No es color piel, eh, no es color blanco, es un color hueso. ¿Les gustó el color del cabello? Hay varias personas que me han comentado que les ha gustado. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado ese color utilizar ese color de cabello. A mí me pareció que quedó muy bonito con ese color de cabello. Y además que es raro, no es cierto. Es bien raro ese colorcito. Entonces, normalmente no ves a una muñequita con ese color. Sí, miren la diferencia de, de tono. Este es el blanco y este es el color del cabellito. Ya, es como un color hueso. Tampoco es marfil, porque más o menos mar, marfil es el color piel, ¿no es cierto? Pero no. Eh, miren, hay poquita diferencia, pero hay diferencia, ¿no? Entonces, para que puedan ustedes buscar en sus tiendas o en los lugares donde les provean de goma Eva. Y listo. Ya con eso hemos concluido con nuestra calabacita. ¿Qué les parece? A ver, vamos a acomodar mejor para que se vea. ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? ¿Les gusta? <laughs> La brujita que hemos hecho. A ver, es esta. Que la vamos a pegar ahí. Y listo. Ya está concluida nuestra brujita. Y también su hermanita. ¿Qué les parece? Ha quedado linda, ¿no? Es un bonito complemento a la calabaza. Les dije que iba a ser sencillito, es un trabajo sencillo, no es muy complicado. Espero que les haya gustado la calabaza. Miren, queda bonita y listo. Ya está concluida nuestra calabaza. Lo que les voy a mostrar ahora. A ver, vamos a dejar a un lado esa, calo, esa bruta. Es esta bolsita de premios. Miren, aquí tenemos una goma gamusa, una goma escarchada, una goma con, con, con puntos, con diseños y una goma color pastel. Ya tenemos una regla. Una regleta para hacer formas a los bordes. Una regla de, de bordes. Tenemos escarchas de, de diferentes colores. Habían dos. No sé, la otra debe estar por ahí. Aquí está. Ahí está. Tenemos, a ver, estos. son termoformadores, este es en forma de estrella. Aquí tenemos otro en forma de flor y hay varios, hay bastoncito navideño, hay corazones, hay varios, les van a llegar cinco de estos, cinco termoformadores, les va a llegar una regleta, escarchas, pueden ser distintos colores, goma bueno, cebas igual, distintos colores, aquí hay cuatro laminitas. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Les va a llegar uno de estos moldes. Estos son termoformadores también de, de piecitos. Les va a llegar un rubor, un ruborcito, el que ponemos en el cachete de las muñequitas. Miren, este, por ejemplo. Ya, ah, ya, sigo aquí, ya. Eh, ahorita se me va a volver a cortar porque dice que en el celular no tengo espacio, ya. Ya, yep, a ver si, ojalá no se me corte. Miren, aquí he usado el rubor naranjita. Entonces, uno de esos rubores les va a llegar en, la, en su bolsita de premios. Y también les va a llegar, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Una revista. Ya sea esta, esta es la número 2 o les va a llegar la revista número uno o la revista número tres una de las revistas les va a llegar ya entonces todas esas cosas les va a llegar en su bolsita de premios entonces quiénes son las que han entrado al premio las que han hecho mmm, las que han logrado terminar el reto el reto de la del muñequito de nieve entonces qué es lo que vamos a hacer voy a voy a hacer el sorteo con las personas que han logrado presentar sus sus proyectitos a tiempo, ¿ya? Entonces aquí están todas las personas. A ver, vamos a comprobar. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 Todas las personas que van a ingresar al sorteo están presentes. A ver, Susi, te veo, Nicole, Susi Valle, ¿no? Se me corta, sí, ahorita también se me va a cortar a mí. Patti lo está, Patti López está. Perfecto. ¿Quién más está? De las que van a entrar. Griselda Silva, creo que eh, yo quiero ese hermoso perro. premio. Ah. Griselda también está. Eh, sí, está. Uh -huh. Cresencia. de. Eh. Sí, estás. Muy bien. Leli, <laughs> Leli, tú no mandaste tu, tu proyecto. Con razón estás llorando. Sí, sí, sí. Julieta Morales está. Sí, todas están. Creo que están todas. Soraya también, Soraya Siles también está. Ah, también Berinia. Claro que sí. Valentina, ya me acordé de tu nombre. Valentina, ¿estás con el Face de crecencia? Claro que sí. Te recuerdo, mamita. Ya, entonces aquí tengo todos los papelitos, ¿ya? Son las once que van a entrar al sorteo, 3 se van a ganar, el mismo paquete que, que he mostrado, las mismas cosas, tal vez en colores diferentes, para que se los vaya surtiendo, pero van, se van a ganar el mismo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ahí creo que está. Más clarito, ¿no es cierto? Ya. Entonces lo que voy a hacer es volver a meter al frasquito. Y de aquí nomás les voy a hacer el sorteo. Ah, vamos a mandar a alguno al agua. No, al agua no. No, 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 no. Qué malos. Ya, los tres que salgan van a ser los premiados. Ya, suerte a todas, chicas. Yo sé que todas están pendientes del, del sorteíto. Ya, chicas, chicas. A ver, no, no, yo no veo nada porque todos están doblados. Así que ya. Este va a ser el primer número. Ay, saqué dos. Otra vez. Ya. A ver. Ya sin mirar. Uno, dos y tres ya. <laughs> A ver valentina medina <laughs> valentina medina eres la primera ganadora de los premios bien mamita bien bien lo hiciste muy bonito lo hiciste muy bonito muy bonito estaba tu proyecto lo vi y estaba bonito yo no califico que esté bonito que, que no lo hayan hecho con el mismo material o eso pero el tuyo por ser una niña incluso eh, valoro mucho el proyecto que has hecho está realmente está muy bonito y has tenido una buena profesión yo sé que Patti ha sido tu profesora, su, o sea que, que yo sé que, que le has puesto mucho esmero a tu proyecto. Muchas felicidades, tú eres una de las ganadoras. Eh, te lo voy a envi enviar, te voy a enviar los materiales que te estás ganando hasta Camargo, porque sé que tú eres de allá. ¿Ya? Entonces ya tenemos una ganadora. A ver. Sí, felicidades Valentina, felicidades. Aquí hay okay, la segunda. María Anel Arrueta Rivera. Ahí está, miren. María Anel Arrueta Rivera. María Anel Arrueta Rivera es la segunda ganadora de otro paquete de goma eva, de otro, otro set de de, de de todos los premios que les he mostrado ya. Muchas felicidades María, gracias por participar, gracias por estar siempre pendiente del grupo. Y a ver la tercera ganadora, ¿quién va a ser? Ya, a ver sin ver, sin ver, otra vez. Sin ver, ya, saqué un papelito. Ya. Miren, ahí está. Soraya Siles. Soraya Siles. Se ve, ¿no? Eh? Se ve, se ve, ya. Ángela Flores, no pudiste realizar. No te preocupes, mamita. Eh, dentro de una semanita voy a lanzar otro reto también. Entonces van a tener la opción de ganarse más premios también. ¿Ya? <laughs> Nicole, no llores. Griselda, no llores. <laughs> no lloren, chicas. Miren, ya. Soraya Siles es la tercera ganadora. Muchas felicidades a las tres. Valentina. María Anel y Soraya, muchas felicidades. Eh, no sé María Anel, de dónde eres. Creo que eres de Santa Cruz. Eh, mm, te lo puedo enviar tu, tus premios, no hay problema. Te lo envío en flota. Lo único que tendrías que cancelar es el envío, ya. Entonces a las tres comuníquese conmigo para que pueda hacerles veamos la forma de hacerles la entrega de de sus premios. Y muchas felicidades, gracias por participar, gracias por estar siempre pendientes y porque, eh, porque están conmigo todo el tiempo. Muchas gracias por estarme apoyando, por, por siempre estar pendientes de lo que hacemos en el grupo. Muchas gracias, chicas, espero que les, eh, que les haya gustado el, el final de, de mi calabaza. el final del curso que hemos hecho. Ahí está la, la brujita, ya está lista y falta solamente pegar a nuestra calabaza, la calabaza también. Ahorita se me va a acabar la batería también. <laughs> Espero que les haya gustado, que la hagan, que me etiqueten los proyectitos y muchas gracias por estar siempre pendientes de mí. Hola, que Inés recién te veo. <laughs> muchas gracias, chicas. Un besito a todas ustedes y nos vemos hasta la próxima.